Marcos Pineda, en Entérese. Mire, ha llovido, seguirá lloviendo en los próximos días y semanas. Esto ha hecho que pues se destapen, algunos ya habían sido tapados, otros son nuevos, baches, muchos baches en Cuernavaca. Al respecto, el presidente municipal, José Luis Urriostegui Salgado, pidió que se denuncie en dónde se encuentran estos baches para que el ayuntamiento pueda atenderlos, porque pues van a seguir apareciendo en esta temporada de lluvias. Escuchemos las palabras de José Luis Urriostegui. Trabajando a marchas forzadas, hay varias calles que con el escurrimiento de tanta agua están dejando baches, y tenemos un plan integral sobre las principales vialidades, plan de Ayala, Domingo 10, Morelos, Cuauhtémoc. Van a seguir apareciendo por razones naturales, pero estaremos tratando de ir al paso de cómo se van formando para evitar que se hagan grandes agujeros. ¿Más o menos cuántos son los baches que han atendido hasta el momento, alcalde? No tengo una idea. En lo que va del año, fueron más de 200 camiones de asfalto que se tendieron en todas las áreas, y de hace una semana para acá estamos trabajando, colocando en promedio 2 camiones por día, que son 6 metros cúbicos. ¿Ahí cuál sería el efecto a la gente? Porque de pronto aparece un bache y luego empiezan, pues obviamente, a criticar al ayuntamiento, que no están trabajando y demás. Bueno, la invitación es a que nos informen dónde los ven para que podamos atenderlos, y aceptamos todo tipo de cuestionamientos. Hemos circulado por la ciudad, vemos lo que está sucediendo en ella, y cada vez que observamos algo lo notificamos al área competente. El número de personas que está trabajando a veces es insuficiente, porque también coincide.